bueno, es que yo creo que acá la voz más bonita es de Alex Garza. ¡Fuerte! ¡Fuerte el asunto, sí! Sí, la verdad que tienen grandes voces, María Fernanda también. Bueno, la competencia está que arde y el chiste también es actitud y presentación, así que a ver qué pasa. ¡Híjole! Ya veremos cómo nos va. Y en este escenario amenaza con ser la nueva ganadora, ¿o no, Ricardo? No lo sabemos, no lo sabemos, pero casi les puedo decir que Ricardo va a decir, no, se acabó, tú eres la nueva ganadora. Recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a Alex Garza. Hola. ¡Qué nervia! No, por favor, Alex. No puedes llegar nerviosa a este escenario, ya te conocemos, ya has estado aquí, ya has estado en la competencia. No, bueno, ayudando, no sintiendo la adrenalina de ser contrincante, ¿no? Porque somos contrincantes, chavos, ¿eh? No se les olvide. ¿Qué? Espérame, enséñale el número porque no se van a callar. 2013. No, no, volteate, por favor, es que no me van a dejar en paz. ¿Qué? ¿16? ¿Era 16? Es que me da mucha pena. Enséñamelo bien. 17. Creo que era 17. Sí, 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 déjale paz. Está viendo que llega nervioso. Ay, 2013. Ahí está. Ahora sí. 2013. Bueno, tú eres la única que es cantante junto con María Fernanda. Así que olvídense todos los demás. Yo creo que tenemos una nueva ganadora. ¿Qué vas a cantar el día de hoy, Alex Garza? Voy a cantar algo que fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijeron que... Ay, no venía preparada. No venía preparada. Ni ensayé, ni nada. Me gusta mucho porque yo soy de Monterrey, es una paisana mía, y yo crecí con esa canción y me gusta mucho y arriba las viejas, por eso la voy a cantar. Sí, señor. ¿Se la dedicas a alguien de aquí, de este programa, que no está exactamente ahorita aquí? ¿El Capi? No. ¿No? ¿No se la dedicas al Capi? No. Queremos saber si se la dedicas al Capi o no. Pues más bonita, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Te quedó grande la llave. ¡Se la dedica el Capi! ¡Se la dedica el Capi! ¡Suerte, Alex Garza! ¡Saludos, Capi! Ya no pienso mantener este cariño. A darte vida.
Jefa, yo le voy a pedir a la producción que vaya a comprar dos cosas. Una, un candadito para ese trofeo que vamos a guardar, y otra, un bozal para mí, porque me he adelantado mucho. ¡Se acabó! Alex, sí. Evidentemente lo que acabas de hacer ahorita no tiene nombre, es precioso, es espectacular, cantas divino. Gracias. Qué interesante lo que está pasando ahora con quién vas a competir, con quien viviste muy de cerca la academia pasada. ¡Ah! Qué sí. Interesante. Sí, ya recuerdo. El Capi, y perdón que te hable de él. ¡No! ¡Ay, querido, cómo! Dedo en la llaga. El Capi, dedo que en la canta llaga. Con las patas. Tuvo una gran participación en la academia de Venga la Alegría pasada. Sí, y sí. Y lo hizo porque además siempre salía a entretener. Sí. Si tú combinas el talento que tienes con lo que viviste muy de cerca la temporada pasada, me parece que... No, no voy a entregar el trofeo por tercera vez hoy, vamos, pero ya, me ya, parece ya, que... Veces, me parece que... Se acabó. Tienes muchas probabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Tenemos una campeona! ¡Tenemos una campeona! Don Pedrito Sola, por favor. La interpretación que acabas de hacer de una canción que me parece horrorosa, perdón lo que digo, desde que la cantó Alicia Villarreal me pareció espantosa, me pareció de una mujer ardida y antipática y mide y... ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Pero tu participación, nada. Tu eso aquí actuación, no pasa. La forma de cantarla, el estilo, el bravío con el que cantaste me encantó. Tú sabes que yo te admiro mucho, te quiero mucho, trato de ser objetivo. La próxima vez cuando cantes otra canción, seguro va, para mi gusto, va a ser mucho mejor. Hoy estuviste muy bien como intérprete. A mí la canción me parece espantosa. Perfecto. Matilde Obregón, te noto un poco seria. No, es que ya no sé ni qué decirte, Alex. Pensaría yo que a lo mejor necesitamos show de tu parte. Sabemos de tu voz, sabemos de tu presencia, sabemos del cuerpazo que tienes. Vamos a hacer show. O sea, contigo la voz ya está marcada, ya sabemos que eres de 10. Vamos a hacer show, vamos a divertirnos. Me dicen showcera. Me dicen showcera. Entonces, yo creo que... Espectacular tu voz, de verdad. No sorprendes, ¿eh? O sea, estás de 10. Vamos a divertirnos ahora, la próxima, ¿te late? O sea, tal parece que el sentimiento, la pasión, la manera en que te desgarraste y sufriste y viviste, viviste en carne propia, la canción no fue suficiente. Que ya, déjenle en paz. A ver el número rápido para que nos dejen a todos en paz. Bueno, ándale ya, Alex Garza. ¿No quieres hacer show? Salta entonces. Vamos al backstage, por favor, con Carlos Quirarte. Gracias. Las siguientes, por favor, aquí adelante. Vanessa, Claudio, Karina, Alex Garza y Samilí. Vanessa, Claudio, Karina, Alex Garza y Samilí. Vanessa, Claudio, Karina, Alex Garza y Samilí. En este momento voy a decir la primera.